Sale, continuamos. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo rápido para que quede un poquito más claro este tema, ¿sale? Mira, vamos a hacer estos dulces que dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 dulces entre 3 cajitas. Sale. Vamos a ver de a cuánto nos toca. ¿Sale, vales? Recuerda que esto es fácil porque ya no vamos a hacer los dibujos. 3 veces el... ¿Qué número se acerca a este? 3 veces el... 3... No, me sale 9, no, no es 9. 3 veces el 4... 12. No, no es 12. No es 4, digo. Y 3 veces el 5 es 15. Chin, ya me pasé, no tengo tantos dulces, nada más tengo 14. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuerda, nunca te pases porque no tienes para repartir 15, tienes nada más 14. Bueno, uso el de antes, uno nada más sin pasarse, o puedes hacer los dibujos si quieres, ¿sale? Yo hago esto porque es más rápido, más agarro el número más cercano a los dulces sin que se pase porque no los tienes, ni modo que vayas ahí a la tienda por otro dulce, no, nada más tienes 14, ya no tienes más dinero para otros. 3 veces el 4, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 12. 12 dulces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nada más junté 12 dulces. O sea, 3 veces el 4. Una vez, dos veces, tres veces. Ok, pero no tengo 12, tengo 14, es decir, tengo otros 2. ¿A dónde mando estos dos? ¿Con este niño o con este? ¿O con este? No tengo, no tengo, nada más tengo dos. Mira, otra vez se hizo una carita triste. Bueno, pues lo que hay que hacer es no se lo das a nadie. Haz de cuenta que estos son terrenos y estos son hijos. Ni modo que la abuela le dé todos los terrenos a un solo hijo, ¿verdad? Y los otros que se van a pelear entre ellos. ¿No? ¿Qué? ¿A poco así hizo tu abuelita? Pues no, le repartió lo mismo, solo reparte lo suficiente para que todos tengan lo mismo y lo que sobra, nada, no, para que no se peleen, no se lo voy a dar a nadie. Entonces, aquí en este caso lo que hicieron fue hacer tres cajas con cuatro dulces cada uno y sobran dos. Es decir, recuerda, el residuo es 2, porque eso es lo que sobró. Si aquí, fíjate, si fueran, digamos, 16, 16, y tú tienes acá, no, tú dices, repartí 12 y me sobraron 4, maestro, por que fueran los 16, me sobraron 4, ¿qué crees? Lo hiciste mal, porque de estos 4, si sí puedes repartir todavía uno a cada quien. ¿Ya viste? Uno para un hijo, otro para otro hijo y otro para otro hijo. Entonces estaba mal. Tienes que, si fueran 16, claro, tienes que subirle, tienes que repartir de a 5 a cada quien. Mira, se hacen 15 y te sobraba este nada más. Recuerda que lo que te sobre, o sea, el residuo, fíjate bien, porque si lo cuentas mal, puede que cuentes mal y el residuo todavía alcance para repartirle uno a cada quien. ¿Sale? El residuo es porque ya no alcanzan para que todos tengan lo mismo. Si ya no alcanza para que nadie tenga lo mismo, entonces sí está bien hecha tu operación. ¿Vale? Pero si alcanzan todavía de tu sobrante, de tu residuo, todavía alcanzan a darle uno a cada quien, entonces lo hiciste mal y tienes que contar otra vez cómo repartiste. ¿Sale? A ver, te voy a hacer otro videito chiquito para que quede más claro todavía. Vámonos a la parte 3.